¿Cómo está mi gente linda? Espérate que la estoy compartiendo en las otras páginas. Hay una canción que es viejita, viejita, viejita. Y hoy la he tenido mucho en mi mente. Y la quiero compartir con vos. Tal vez la conozcas, tal vez no la conozcas. Porque hace tiempo que es... Uy, esa canción tiene muchos años. Y hoy la he tenido en mi mente. Y la quiero compartir. Espérate, te la busco. Uy, no, pero en esta no. No, ya para que ya entre. Mira. Se llama Yo Soy, de un cantante que se llama Luis Santiago. Y deja ver, será esta, espera. Espera, ay, a mí no me gusta YouTube, pero no la he encontrado en... Espera. Esta es. Esta es, hoy escúchala, te la dedico, Sonámbula. Yo he cuidado tus pasos con celo y en todo momento me acuerdo de ti. He peleado todas tus batallas, todos tus gigantes los venciste en mí. Te la dedico. Caminaste por valle de sombras sin temor a muerte, porque estuve ahí. Te he guardado de la misma forma que guardé a mi siervo al que llamas David. Qué lindo. Frente al mar en medio del desierto, tú te viste muerto, yo vencí por ti. Abrí el mar para que tú pasaras y a tus enemigos los viste morir. Yo soy el Alfa y Omega. Hasta el fin. Oye, qué hermosa esa canción. En tu casa no falta alimento, ni existen sedientos, pues te bendecí. Es en mi igual. Soy lumbrera para tu camino, si te sientes débil hay fuerzas en mí. He llevado tus enfermedades, tus debilidades, tus pecados mil. Entregué la vida de mi hijo al que tanto yo amaba y lo hice por ti. En su día sonarán trompetas y a mi pueblo amado yo veré venir. En la nube con todos los santos rumbo a aquella tierra que les prometí. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el río de los valles, el que ha velado por ti, no dará lluvia al resbaladero, no he de dormir, guardaré tu entrada y tu salida hasta ti.
Principio y el fin. Aleph es la primera letra del alefato hebreo y Taf es la última letra del alefato hebreo. Como la Biblia fue traducida del griego, entonces dice el alfa y el omega. Pero el original es Aleph Taf. Aleph, la primera letra del alefato hebreo, Taf, la última, el principio y el fin. Y cuando tú desgonzas eso, las dos letras, una al principio y la otra al final, es infinito. Por eso cuando Moisés se encuentra con la zarza que ardía y que no se consumía, Moisés pregunta, ¿y cómo te llamas? Cuando me digan a mí quién me envía, ¿qué voy a decir? Y dijo, yo soy el que soy. Yud hei bad hei. Infinito, que es lo mismo que nosotros dijéramos Aleph Tav, infinito. Por eso le decimos el eterno. ¿Por qué? Porque él es el que era, el que es y el que ha de venir. Hoy tenemos una clase importante. Estoy muy agotada, pero te voy a dar esta clase. Y voy a apagar el teléfono. ¿Por qué voy a apagar el teléfono? Porque tú después de la clase me llamas como si fueran las 3 de la tarde. Tú me llamas. Y estoy que no doy más. Y a las 3 de la mañana me tengo que levantar a estudiar. Entonces, hoy, después de que yo termine la clase, yo cierro el teléfono. Porque realmente el teléfono es del negocio, de mi tienda. Y tú, después de la clase, tú llamas completamente tranquila. Yo no sé tú piensas, qué pensarás, pero tú me llamas como si fueran 2 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, de una vez te lo digo, no llames porque está apagado el teléfono. Porque la Bathsheba duerme. Fíjate tú. Tú piensas que yo soy como un pájaro que está parado en un árbol. No, hombre, niña, yo duermo también como tú. Cuando nosotros venimos al Eterno, tenemos que aprender una cosa. Tenemos que dejar esa idolatría. La idolatría no deja que un cabanot progrese, porque esto no es brujería. Si yo, en vez de poner la confianza en la palabra, yo se lo estoy colocando al que lo está haciendo, ya moriste, ya ahí fue. Ya fue. Tiene que ponerle confianza a la obra, lo que usted hace. Todo lo que usted hace, a eso es lo que usted le tiene que dar. Ponerle fe y creer que Dios está en el asunto. Hoy vamos a hablar de las enfermedades y nos vamos a pasar por las cosas más comunes que usted me dice a mí. Bathsheba, me pasa aquí, Bathsheba, me pasa allá. Mira, Bathsheba, estoy pasando por esto, Bathsheba. Vamos a conocer el cuerpo. ¿Por qué oramos por un enfermo y se murió? ¿Por qué llegó todo el mundo a orar de la iglesia por ese enfermo y el enfermo no se sanó? ¿Por qué usted comenzó y usted le hizo promesas al Eterno para que le sanara a alguien y no se sanó? Porque hay gente que lo mata la enfermedad y no se sanó. Porque hay gente que sufre tanto antes de morirse. Porque hay gente que agoniza mucho tiempo.
¿Por qué hay gente que es yendo a una iglesia o lo que sea, le lanzan una brujería y logra matarla? Todo eso lo vamos a estudiar hoy, pero hoy comenzamos a estudiar el cuerpo humano. Para nosotros estudiar, para nosotros poder... No voy a usar este se porta muy mal. Para nosotros poder estudiar, entender espiritualmente, tenemos que tocar lo que humanamente o naturalmente conocemos. El cuerpo humano es una máquina inteligente. El cuerpo humano es una obra del Eterno que es perfecta. Cuando el Eterno creó el cuerpo humano, Él lo creó perfecto. El cuerpo humano, Él mismo, tiene las características de reproducir antivirus, de cuidarse, de protegerse, el mismo cuerpo. Pero cuando el hombre pierde esa relación con el Eterno, atmosféricamente se abrió una perforación en la cobertura del cuerpo del ser humano. Y al conocer la verdad y querer saber cómo sabía el Eterno, se abre esa puerta, se abre esa dimensión que el hombre quería ver, y se da cuenta que a la misma vez que podía abrirse en esa dimensión, se encontraba con enfermedades, con problemas, ataques de los animales. Por eso es que el Eterno, cuando les da la orden de que no coman del árbol, le dice: este es el árbol del bien y del mal, y no lo coman porque ciertamente morirás. El hombre nunca se imaginó que una de las formas de muerte eran enfermedades, eran los ataques, eran conocer esa verdad que él tanto deseaba conocer, traía un montón de cosas que lo llevarían finalmente a la muerte. Y los días se han ido cortando porque el cuerpo, el hombre, sigue multiplicando el pecado y no lo frena. Cuando ya el hombre peca y sucede todas estas cosas que sucedieron en el paraíso, el Eterno le dice al hombre: estas son las cosas que quiero que comas y estas son las cosas que quiero que no comas. Cuando usted se hace un estudio de las cosas que el Eterno dice que no comas, te vas a dar cuenta que te afectan el hígado, que te afectan el estómago, que te engordan, que todo lo que él dijo no comas tiene una razón por la cual no se debe comer, porque pega en el cuerpo. El hombre, cuando el hombre peca, el hombre descendió en la tierra. Y esa criatura que gobernaba, ya no era esa criatura que gobernaba y descendió. Esa criatura bajó. Ahora, cuando el cuerpo humano lo crean con una estructura física y material. Entonces, tiene cabeza y tiene cara. Tiene frente, tiene oreja, tiene mejilla, tiene mentón, tiene tronco, tiene pecho, tiene mama. La mujer, ¿verdad? Tiene mamas, tiene ombligo, tiene un abdomen, tiene un pubis, tiene una ingle, tiene una vulva, tiene un pene. Si usted no sabe qué es vulva, es cucaracha, lo que le decimos cucaracha. Tiene pene, tiene escroto, tiene cadera, tiene muslo, tiene rodilla, tiene pierna, tiene tobillo y tiene pie. El hombre tiene cuello, tiene nuca, tiene espalda, tiene hombro. Bueno, los dos tienen hombro, tienen axila, tiene brazo, tiene codo, antebrazo, muñeca, manos, dedos, nalga, pantorrilla y talón. La mujer tiene vulva y el hombre tiene pene. Entonces,
lo forma, todo esto forma el cuerpo. El cuerpo físicamente tiene un símbolo y un trabajo que hacer y fue creado para ejecutar un trabajo. Pero espiritualmente también. Cada cosa es natural, tiene un símbolo espiritual. La nariz, el discernimiento. Los ojos, la visión espiritual. Pablo habló muy fuertemente sobre los sentidos espirituales. La boca tiene un simbolismo. Los oídos tienen un símbolo. La mente, la parte de la mente tiene un simbolismo. El cerebro tiene un símbolo. El hígado tiene un símbolo. Cuando algo te está sucediendo, te están dando dolores de cabeza, te están dando ganas de vomitar y tú no sabes por qué, te da cansancio. El cuerpo tiene un lenguaje y el cuerpo te está diciendo, esto me está pasando. El mismo cuerpo le habla a su dueño para hacerle saber que hay cosas que él está haciendo que lo están afectando. A la hora de hacer un cabanot para una persona que está enferma o para una persona que tiene una necesidad de sanidad en cualquier área, los que creemos en las raíces hebreas, miramos el área espiritual y dónde está afectando esa parte espiritual en el cuerpo. Por eso le debe de haber pasado que usted fue a la congregación. El hombre de Dios oró por usted y usted se sanó. Pero al ratito de que ya se había sanado esa parte, resultó que estaba enfermo por otra parte. Y ahí vas así. Te enfermabas de este lado, te oraban por ese lado y te enfermabas por el otro. Y ves al oponente correteando el cuerpo. Cuando Yeshua va al madero, él lleva cautiva también las enfermedades. Porque nos enfermamos. Porque el cuerpo tiene un principio y tiene un final. La palabra del Eterno dice que cuando Josafat va donde Eliseo, el hombre que tenía la doble porción, para que le ayude a vencer al ejército de Siria, dice la palabra de Elohim. Y Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que iba a morir. Y ese hombre tenía la doble porción. Entonces, ¿cómo es que se enferma? Porque todos tenemos un principio y un final. Hay veces que estamos haciendo un cabanot. Por ejemplo, yo en estos días hice un cabanot. Y el Eterno, tú sientes en el Eterno, Él está en el asunto, no te metas. No te metas. Y hay gente que uno está haciendo el cabanot y no pasa nada. Por ejemplo, me pasó ayer que no lo grabamos, pero llegó una señora a buscar sanidad. Y yo hice lo que se me ha enseñado, ¿verdad? Pero al entrar a su atmósfera y al entrar a su territorio para poder sanar, era pura oscuridad y yo no veía nada. Por más que le hice preguntas, por más que la rodeé, por más que hice todo lo que yo sé, yo no podía ver nada en el cuerpo de esa mujer. Haga cuenta que entré a un cuarto oscuro y tenían la luz apagada. Yo no podía ver nada. Hice lo que pude y algunas cosas yo sí sé que recibió. Pero había una cosa que yo necesitaba y era poder entrar en una hinchazón que tenía en el oído derecho. Y bueno, me empezó a comentar un montón de cosas que ella había hecho y yo la vi que estaba demasiado enlazada. Por ejemplo, no es que a ella le pasó eso. Te voy a dar un ejemplo, cómo puede uno quedar enlazado con una enfermedad. Una mujer que le quite el marido a otra, espiritualmente le quita el marido. Físicamente, ¿cómo se representa? Cáncer en los ovarios, parálisis facial, ¿qué más puede dar? Problemas de la menstruación,
Enfermedades que no se sabe qué es. Una cosa se sana y vuelve y se enferma y vuelve y se sana y vuelve y se enferma. El cuerpo dice qué está pasando adentro. El cuerpo avisa qué está pasando adentro. Bacheva. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona le infectan de SIDA? Cuando a una persona le infectan de SIDA, en el mundo espiritual, lo que está sucediendo es que dos genes enviados por el ángel de los flagelos tocan ese cuerpo. ¿Qué produce estas enfermedades? Nosotros las producimos. Las situaciones que llegan a un país no las produce el Eterno. El Eterno le entregó al hombre la tierra para que la gobernara. Y él nunca la ha podido gobernar, ni tampoco le rinde lo que se le entregó en las manos al Eterno para que, mire, yo he cometido muchos errores, gobierna tú mi vida. No. Entonces el ángel de los flagelos empieza a traer todas esas cosas, tempestades, todos esos tsunamis, todas esas cosas. Usted va a decir, ¿y Dios por qué no se lo impide? Porque es que esta es su tierra. Si una persona mancilla el cuarto y fue y cometió un adulterio con otra mujer, y esa mujer le pegó una enfermedad. Y cuando él vino y se acostó con la mujer, con la esposa, le pegó un papiloma. ¿Usted dónde mete a Dios ahí? En ninguna parte. En ninguna parte. Y a la hora de sanar, esas son las cosas que, porque como la gente no quiere reconocer, o sea, la gente no quiere reconocer. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, y es el diablo me persigue, y el diablo me quiere avergonzar, y se inventan un montón de cosas, pero nunca reconocen. Entonces, el ángel de los flagelos, fíjate que cuando lo describen a él con una libreta y una lanza. Y ese ángel pasa factura. La factura se queda levitando, y él es cruel. Cuando usted ya ni se acuerda, cuando usted ya está hasta viejito, ¡pa! Le cae la factura. Y usted no sabe ni por dónde le cayó el cañonazo. Porque usted dice, pero si yo no he hecho nada. Y uno le pregunta, no, pero yo no he hecho nada. Sí, pero hace muchos años. Y entonces así te deja. El ángel de los flagelos no olvida nada. Porque él tiene una libreta. Y esa libreta es simbólica. Esa libreta es donde están todas las cosas que uno hace. Dios no manda una enfermedad. Todo está en una atmósfera y en un ambiente. Elohim le dice a Abraham, Abraham, deja tu casa, deja tu tierra y deja tu parentela. ¿Cómo yo suelto mi casa? Son las enseñanzas de los padres. Tu padre o tu madre te hicieron egocéntrico. Bueno, el egocentrismo dice, los estudios rabínicos dicen que es por la mala crianza de la mamá. El egocéntrico. Cuando una persona es egocéntrica. Mala crianza de la mamá. Entonces, todas esas cosas que van llegando por cómo nos criaron, cómo nos enseñaron, cómo vivimos, se forma el temperamento, se forma nuestra forma de vivir, se forma nuestra forma de ser. Una persona le quita el marido a otra y usted metió al ángel de los flagelos a su casa. Uno va a orar por esa persona, pero es que ya tengo mucho tiempo con él y ya tenemos hasta hijos. Pero es que eso no tiene nada que ver en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay códigos y hay reglas establecidas por Elohim desde el principio.
Y esos códigos y esas reglas no pueden ser violadas. Porque esos códigos y esas reglas ya están establecidas. Y dice, todo lo que el hombre siembra, como yo siembro, yo tengo una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Mis decisiones. Las cosas que yo hago. Todo lo que el hombre siembra. Hay una cosa que me decía hoy un chico, un amiguito de Israel. Me decía, mire Bathsheba, el mundo espiritual es tan real, tan supremamente real, que es que el ángel de los flagelos no necesita a veces ni ejecutar nada. Está tan bien arreglado el mundo espiritual que ya se sabe por dónde se lanzó la semilla y ya se sabe por dónde la semilla va a dar el fruto y dónde va a pegar ese fruto. Y cuando pega, cuando el fruto, cuando el árbol ya ha dado el fruto y el fruto cae sobre la tierra. A ver, explícame eso. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Hashem medita de día y de noche. Será plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién lo planta? Elohim. Pero lo planta Elohim si la persona es una persona consagrada. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Elohim medita de día y de noche. La meditación es la consagración y el temor al Eterno de hacer lo que le agrada. Usted cuídese de estar diciendo Dios le dijo, si Dios no le ha dicho nada, porque en la vejez te va a agarrar una enfermedad en los huesos. Cuídate de decir, de inventarte cosas que Dios te está mostrando y que Dios dice y que ves de parte del Eterno una cosa que Dios no ha dicho nada y te agarra un cáncer. O te agarra un tumor. O te agarra enfermedades en la piel. ¿Cuándo? No se sabe, pero eso queda levitando. Cuando el poder de Dios se manifiesta, o sea, Dios, Elohim reina en cielo y tierra, en todas partes. Los códigos de Elohim no pueden ser violados. No pueden. No se violan aquí principios, porque ya están levitando. O sea, eso ya está decretado, perdón, levitando no. Está decretado, ya fue, ya está listo. Entonces me decía mi amigo, cuando una cosa se hace, no necesita ni que el ángel de los flagelos se mueva, porque en la misma orden divina desde el principio, ya eso se sabe qué es la parte que tiene que dar, el círculo que tiene que dar. Hay una señora que me llamó y me tocó el corazón porque tiene 70 y punta de años. Y dice, te amo, Bathsheba. Yo tenía tanto trabajo que usted no sabe yo cómo tengo de trabajo. Y estoy durmiendo muy poquito porque me tengo que volver a ir. Y entonces yo quiero que tú me entiendas, voy a hacer un paréntesis aquí, que tú me llamas para consultarme, para cosas, para preguntarme, y me estás llamando a mi trabajo. Y son cosas que ya están en el internet que te las he explicado y no te voy a decir otra cosa. Es lo mismo que ya yo te he dicho. Me llama esta señora de 70 años y yo estaba tan ocupada. Yo le decía, mamita, estoy muy ocupada. Pero cuando ella me dijo, tengo 70 años, te sigo. Desde que mi hija me presentó contigo, yo no he podido parar de dejar de ver tus enseñanzas, me bendices, ta, 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 ta. Cuando yo vi que era una señora de edad, a mí me tocó el corazón, me tocó el corazón. Tiene 11 años en la iglesia, pero toda su vida ya ha lidiado con un problema de escasez, de brujería, de un montón de cosas. Y
y yo sentí en el corazón, la voy a ayudar. La voy a ayudar. Y empecé a escucharle la historia. Ella cuelga el teléfono. Yo le dije, mamita, mira, mándame la dirección. No sabe escribir. Es una cosa muy especial esa señora que me hizo sentir hoy. Entonces me dijo, mi nieta viene más tarde. Yo le voy a decir a ella, entonces, que te escriba. Cuando ella cuelga, el Eterno dice, está en tres laberintos. ¿Cómo uno entra en esos laberintos? Aquí te voy a decir. Cuando usted no sabe por qué una cosa le está sucediendo, usted está pasando algo. Un ejemplo. No le rinde el dinero. Y usted, y llega la plata y se me va. Entonces usted viene para salir de que no le rinde el dinero y usted comienza a hacer cosas. Ay, yo voy a hacer esto para que me rinde el dinero. Y yo voy a hacer esto para que me rinde el dinero. Y yo voy a hacer esto para que me rinde el dinero. Cada vez que usted hace cosas de esas y no cura, la razón por la cual el dinero se le está escapando de las manos, usted entra a otro laberinto. ¿Por qué? Porque esa acción que cometiste no era la que tenías que sanar. Entonces, este es un problema. Y entonces tú subiste a otro problema. Porque tratando de buscar la solución al problema, pero lo estabas haciendo equivocado. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante estos años, ella ha estado buscando. ¿Qué es lo que hace eso? Entre más busca, como no van a la fuente, no van a la razón por la cual el dinero no está fluyendo, entonces lo que sucede ahí es que en vez de irse arriba, se van hundiendo más. ¿Qué tengo que hacer? Yo paro la situación. Cuando yo paro la situación, voy a ver la razón por la cual el dinero no fluye. Todo tiene un porqué. En el mundo espiritual, todo. Todo tiene un porqué. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Si ganas bien, ¿por qué el dinero no te funciona? Si usted fue un día donde un hechicero, madre, pero eso era antes que yo viniera donde el Eterno, no se olvida nada en el mundo espiritual. Pero madre, ¿no dicen pues que cuando uno viene a Jesús las cosas viejas pasaron si son tratadas? Usted me habla a mí de una enfermedad y yo le digo, sí, eso me dio. ¿Por qué? Porque fui donde el médico, porque me tomé una medicina. Entonces, yo te estoy hablando de una enfermedad que ya pasó. Pero si yo vengo a los caminos del Eterno y yo no toco ese punto, yo no toco ese dinero que le di a mi amiga para cualquier cosa de brujería, de abortos, si yo no toco el punto, él tiene un derecho legal. Yo antes no lo podía hacer, pero ahora que vengo al Eterno, hay un pacto renovado y sobre ese pacto renovado, Él tiene que huir. Ese es el problema. Lo mismo sucede con el cuerpo. Bathsheba, yo casi no como. Fíjate, Bathsheba, que yo como un poquito, pero yo no puedo bajar de peso. Y me inflamo. Hay muchas cosas, pero te voy a tocar un tema, te voy a tocar esta parte de este tema. Hay muchas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene problemas de ansiedad. Si usted tiene problemas de ansiedad, quien la está engordando a usted es la ansiedad, no la comida. La ansiedad también engorda. El espíritu no estar tranquilo que usted haga eso. Todo ese tiempo así, eso engorda. Las faltas de perdón engordan. ¿Cómo, Bathsheba? Exacto. Que las faltas de perdón también afecta a los huesos y da cáncer.
tiene un porqué. ¿Por qué me está doliendo la cabeza? No estás durmiendo suficiente. ¿Por qué te duele la cabeza? Chismeaste. Eres mentiroso o mentirosa. Tienes pecados ocultos. Bathsheba. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dijo David. ¿Tienes cáncer? Vamos a buscar una puerta. Y siempre hay una puerta espiritual. No tiene que ser exactamente las que yo he pronunciado, pero siempre hay una razón espiritual. Y es ahí donde se ataca. Creo que fue Elisheba que iba a orar por su suegro. No me acuerdo cuál era el punto. Y ella me preguntó cómo oraba. Y yo le dije, lo primero que tú tienes que hacer es averiguar cómo está esa área. La relación entre los esposos, que hay gente que vive junta, pero que no se soporta. Eso trae mucha enfermedad y muerte a la bendición y a la prosperidad económica. Muchísima. Hay gente que no se soporta. Cuando usted ha abandonado a sus hijos, cuando usted los ha negado, todo eso abre puertas para que el ángel de los flagelos te pegue. Esa mujer que dejaste en tu país. Esa mujer de la que te burlaste. Esa mujer a la quien llamabas a atormentarla. Porque le habías quitado el marido y le mandabas fotos con él y los mensajes que le mandabas a tu marido. Esa mujer que hiciste llorar. El cuerpo, espiritualmente hablando, todo tiene un significado. Los dedos, la posición de los dedos, las coyunturas, cada nervio, cada vena. Todo eso tiene una razón de ser. Cada una de esas cosas tiene una razón por la cual estar ahí. Y si yo no arreglo ese asunto, la enfermedad se va pasando de un lado para otro. Cuando se levanta una calumnia, no se puede retribuir al agraviado. Y cuando se levanta esa calumnia, puede pegar en cualquier parte del cuerpo, con cualquier enfermedad. Tú abres una puerta para que cualquier cosa te entre. Lo que sea te puede caer. Porque una calumnia no se puede resolver. Yo no sé si usted me entiende. Una calumnia no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? Porque una vez que se dice la calumnia, o sea, una vez que usted la soltó, ¿cómo usted le arregla, cómo usted va a arreglar eso si se va yendo de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca? No puede arreglarla. Entonces, tiene tres temporadas. Y viene un golpe. ¡Bum! Y se resuelve ese golpe. Y pasa un tiempo que se puede, gemátricamente, puede ser 3 meses o 3 años. ¡Bum! Viene otro golpe y usted no sabe por qué es. Porque la gente está pensando que como fue calumnia, el golpe puede ser que otro te calumnie. No trabaja así en el mundo espiritual. En el mundo espiritual trabaja
Yo pego donde yo quiero pegar. ¿Por qué? Soy el ángel de los flagelos. Y por lo regular, a ese ángel le gustan dos cosas. Que tú no te acuerdes por qué te están golpeando. Para que sigas metiéndote más en el laberinto. Y entre más quieras salir, más adentro vas a estar. La primera. Y la segunda, para que termines renegando de Dios. Pacheva, ¿qué hago? A esta etapa de nuestra vida, nosotros hemos metido mucho la pata. Y poco es lo que podemos retribuir. Nosotros hemos contaminado nuestra atmósfera. Nos metimos con gente incorrecta. Realmente la visión es corta. Es poco lo que podemos ver más allá. Entonces, el Eterno crea Yom Kippur. 25 horas de ayuno, donde yo me desato de todas esas cosas. Promesas no cumplidas. Cosas que te inventaste. Cosas que no son. Gente que has humillado. Por eso pedimos perdón. Esa es la razón por la cual pedimos perdón. Te fallé. Yo te herí. Hice lo que no tenía que hacer. Jugué contigo. Inventé. Te robé. Lo que sea que usted haya hecho. No se justifica. Ejemplo. Una pareja, el esposo y la esposa. Y él te fue infiel. Le voy a decir cómo se resuelve en el mundo espiritual. Resulta que él te fue infiel. Y él llega a la casa y te dice, mamá, yo te fui infiel. Perdóname. O tú te lo pillaste. Vamos a hacerlo así, tú te lo pillaste. Entonces tú le dices, me pillé esto y esto y esto en el teléfono, en el computador, lo que sea. La primera reacción que ese cuerpo tiene es lo que hay dentro. Yo te pillé las fotos y tú tenías esto y esto y esto. Y esto, y esto, y esto, y esto hiciste. La primera reacción de ese cuerpo. Perdóname. Yo no sé cómo yo hice esto. Yo no te quise hacer daño. Entonces, realmente, eso es lo que hay adentro. El primer golpe que tú pegas. ¿Por qué tú me hiciste esto? Y él le dice, perdóname, mi amor. Eso es lo que estaba adentro. Si la persona reacciona diciéndote, no, eso no era así, se justifica, o hace cualquier otra cosa, pero no sale de su boca perdón, tú lo vas a perdonar, pero el cuerpo dentro de esa persona, a él no le interesa que tú lo perdones, ni le interesa arreglar esa relación contigo. ¿Por qué? Porque lo primero que él hubiera tenido que hacer, ese cuerpo, la primera reacción que ese cuerpo tenía que decir era, perdóname, yo no quise hacerlo, ni te quise hacer daño. Y bueno, ya tú sabes cómo hacen los hombres, que te corretean, que aquí, mi amor, perdona, y bueno, y me imagino que te mandará flores, no sé cómo será tu relación con tu marido. Cuando eso sucede, dele la oportunidad a la relación. Porque ese hombre está arrepentido. Y lo más seguro es que no lo va a volver a hacer. ¿Cómo yo arreglo eso que entró al matrimonio? Es que así es que es. Si yo no quiero que el ángel de los flagelos tome ventaja de estas cosas ni en mi cuerpo, ni en mi relación, ni en mi atmósfera, ni en mi territorio, así es. Esto es un ejemplo que yo te estoy dando. Ok, papi.
¿Quieres cambiar, mi amor? Sí, mamita, porque yo estoy arrepentido. Yo hice algo incorrecto en contra tuya. Y yo estoy arrepentido. Bien, papi. Vas donde tu líder espiritual y le dice que renueve tu voto. ¿Por qué, Bathsheba? Si usted sigue con ese hombre sin renovar el voto, sin arreglar el golpe que se le dio al matrimonio. Y vamos a hacer que aquí no pasó nada, papi. Sí, esa está muy buena. Pero resulta que hubo el mancillamiento. Cuando se dice un lecho sin mancilla, es porque cuando la persona hace algo incorrecto, inmoral, lleva todas esas cosas, enfermedades y consecuencias espirituales a tu cama. Y es fácil que te comiencen depresiones. Es fácil que te den enfermedades en la vagina. Es fácil que comiencen a darte infecciones de orina. Es que esto es así, mijita, esto es así. Entonces, ¿qué pasa, Bathsheba? Papi, vamos a ir. Entonces, renuevan los votos. No se necesita hacer fiesta ni matar gallina, mija. Simplemente se meten a la oficina y dentro de la oficina el pastor hace lo mismo que se hace en una boda. Repita conmigo. Ta, 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 ta. Luego él viene, ora por ustedes, ta, 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 ta. Ahí ya se renovó el voto. Ahora yo voy para la casa porque esa atadura que teníamos nosotros así, el adulterio, la fornicación o cualquier inmoralidad sexual, lo había hecho así. Y ese espíritu se mete entre la mitad. Entonces, ya renovaste el voto. ¿Qué quiere decir eso? Quito eso que yo había entrado y nos volvemos a unir. Listo, papi, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a sacar ese espíritu que salga completamente de la casa. ¿Por qué? Porque hay veces que el hombre quiere cambiar, pero la ligadura de impiedad no lo deja. ¿Y qué es la ligadura de impiedad? Las experiencias sexuales que él tuvo con ese demonio. ¿Con cuál demonio? Pues con la vieja que te fue infiel. Quien le hacía el sexo no era la vieja, es un demonio, es adulterio. Por eso es que ellos no pueden soltarla. Y él quiere salir de ahí, no puede. Porque la manera como ella lo hace eyacular, ni vos metiéndole tres velocidades a la cuca lo vas a hacer. Jamás. Porque es que es un demonio. ¿Cómo le gana usted en aberraciones sexuales a un demonio? Nunca, nunca. Entonces hay que romper la ligadura de impiedad, Isaías 58. Y usted perdonar a esa zorra. Hay que perdonarla y hay que soltarla y dejarla ir. Eso no es tan fácil porque se da como ganita de pegarle una paliza. Pero bueno, como usted es cristiana, entonces usted no puede hacer eso. Entonces usted agarra y va para la casa. Y ahí sí entra el cabanuto. Ahí sí entra el cabanuto. Ya el pastor oró. Ya el pastor. Y si el pastor es bien vivito, lo pone a renunciar. Vamos, renuncie. Todo espíritu inmundo, y como hacen en Israel, ¿cómo le decías a esa mujer? Yo le decía mamita, yo le decía tal cosa, yo le decía tal cosa. Bueno, renuncia. Ahora rompo ligaduras de impiedad. Se rompe, ta, 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 ta. Ordena el pacto, organiza el pacto, vuelve a renovar el voto, se va. Eso depende mucho quién es su líder espiritual. Cómo ora, cómo ve las cosas espirituales, porque cada uno tiene su estilo. Bien, ahí no me meto porque de pronto salimos de pelea. Y tenemos una relación últimamente. Estamos de luna de miel usted y yo. Entonces, ahí viene el cabanot. Y va usted para la casa. Listo. Aquí, vivita. Porque esto es. Bathsheba, ya hice todo eso. Ya metí al Eterno. Ya renové el voto. Ya el pastor oró. Ya. ¿Y ahora qué hago? Usted agarra los anillos de matrimonio. Los anillos de matrimonio. Y si él
lo vendió, porque siempre cuando hay adulterio entra el espíritu de ruina, que es lo mismo que la manda el ángel de los flagelos. Usted agarra, compran los anillos de nuevo. Si no se perdieron los anillos, si él todavía lo tiene, pero se lo había quitado, y en medio de los problemas, el anillo, entonces usted agarra los anillos. Ya sea que los vuelvan a comprar, o ya sean los anillos que tienen en la mano. Usted los mete en agua, agua caliente, y le echa sal, le echa aceite y le echa canela en polvo, y los deja hirviendo. ¿Para qué, Bacheva? Sacando todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ahora tengo la autoridad. Antes de renovar el voto, yo no puedo hacer ningún cabanot. ¿Por qué? Porque hay una abertura espiritual. Y ahí es donde la gente dice, no me rinde el dinero. Mi madre, y ahí mismo uno le pregunta, ¿le ha sido infiel a su mujer? Ay, sí, pero ya eso hace tiempo que yo no sé qué, yo me arrepentí y no lo volví a hacer. Pero el ángel de los flagelos tiene un derecho legal. ¿No ve que usted usaba su plata para darle gusticos a la zorrita esa? Entonces le entra un derecho legal. Entonces, por lo regular, la amante siempre va a tener problemas. Que derrame cerebral, que yo no sé, que pirin, pim, pim. No pueden parir hijos, son estériles, se les caen los hijos. Esas mujeres sufren mucho. Perdónela, pobrecita, por lo que le viene a esa pobre. Si la agarra esas cosas en la vejez, eso es una cosa muy triste, la vida de esas mujeres. La amante sufre, pero todo, tal parece que la amante sufre por la infidelidad de él y ella. Pobres mujeres para sufrir. Esa gente sufre mucho. Y hay amantes que se quedaron con el marido de la otra para su desdicha. Para su desdicha. Porque cuando el ángel de los flagelos le caiga, eso se le come todo. Eso es como una cangrena. La vuelve pedazos. Entonces, perdónela. Usted suelta a esa mujer. Suéltela. Eso es digno de lástima, esa pobre. Está pobre. Y esas mujeres, aunque se organicen, yo he visto que aunque se organicen, esas mujeres son como muy, muy arruinadas. Muy arruinadas en la vida. Es que eso es un problema espiritual. Bien, bravo. Bueno, entonces viene usted y agarra los anillos del marido. Los mete allí y los pone a hervir. ¿Cuántos minutos? 10 o 12. 7, 10 o 12. 7, que se cierre este ciclo. 10, que nunca más nos vuelva a pasar en la casa. 12, tomar el control de mi hogar. Entonces, algunas mujeres le hacen así. O yo le he aconsejado. No sé si vos, ¿qué te parece? Cuando vienen 7 minutos de estar hirviendo, bajar la olla. Y los pones otros 3 minutos más. Bajar la olla y lo colocas 2 minutos más. Y así, 7, 10 y 12, y así de una vez colocas la gematría sobre el anillo de tu marido. Y todo. Ay, madre, pero yo quisiera prevenir que esas cosas me pasen. Haga ese cabanot que también le queda chévere. Y los hijos de amor no pertenecerán ni se acercarán a la congregación hasta la 10ª generación, nunca jamás. Eso es lo que quiere decir el 10. Nunca jamás. Por eso cuando uno no quiere que una cosa se le vuelva a repetir a uno, uno dice nunca jamás. Y el nunca jamás tipifica una negación absoluta en el mundo espiritual para que eso que uno ha estado recayendo no vuelva a tocar más en la gematría bíblica. Muy bien. Entonces usted viene, unge y agarra las cobijas. Si usted tiene platica, usted dice, madre, yo tengo billetico con que ungir. Cambia la cama. Y agarré todas esas cobijas y todo. Y bótelas. O quémelas. No, madre, no tengo plata. Ha entrado mucha ruina a mi casa con esa situación que sucedió. Ok. Entonces usted agarra y lava las cobijas con mirra. Mirra. Vea. Le queda el hogar
si el tipo está arrepentido, se puede de todo. Si el tipo no está arrepentido, yo ahí no le sé decir nada, porque es que la Torah no enseña si el tipo no se arrepintió. Lo que dice la Torah es que el Eterno le da consuelo a la abandonada. Pero yo, como ahí usted y yo no estamos de acuerdo, entonces usted la sigue peleando por su viejo. Agarra. Ya las lavé, o las nuevas cobijas. Agarra, se pone aceite de canela en estos dos deditos, así. Y en la punta, pa, coloca. ¿Qué es eso? Señal de fuego. Señal de fuego. Para que ese espíritu inmundo no le vuelva a pegar a la casa. Entonces, él no tiene entrada. No hay una enfermedad por esa área. ¿Por qué? Porque es que yo se le cerré. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso, como tiene poder, hágalo. Como tiene poder, saque todo eso de ahí, de su casa. Es que si usted no tuviera poder, no hubiera podido hacer nada. No es que por eso tiene que ir a que le renueven el voto, para que usted pueda hacer algo. Si no, no puede hacer nada. Claro, oigan a esta. Si usted empieza a decir, no, ya fue, eso le conviene. Y tarde que temprano, ese mismo espíritu que esté ahí, entra y le pega un golpe sexual a un hijo tuyo. Y decimos así. Es que, hermana, ahí se abrió una puerta. Pero si usted sabe que se abrió la puerta, ¿por qué no la cerró? Si usted mismo me está diciendo con la boca que se abrió una puerta, ¿por qué no la cerró? Mi hijo de un momento a otro comenzó a ver pornografía. Pues claro. El cuerpo avisa. Todo funciona. El cuerpo es el aparato más inteligente que el Eterno haya creado. El cuerpo es una cosa increíble. Pa, no me estás dejando, no me estás dando, no estoy durmiendo suficiente. Él te avisa. Vos no me estás dando de comer suficiente. Él te avisa. El cuerpo le avisa a uno qué está sucediendo con él. Por eso usted manda al médico y el médico le dice, vea, usted le subió el colesterol. Baje a esto, bájele a esto, bájele a esto, bájele a esto. Si en la santificación de los alimentos ya estuviera todo, entonces usted no se enfermaba de nada, ni le daba de esa enfermedad en el hígado, ni nada, porque usted oraba para comer. Pero cuando usted va donde el médico le dijo, vea, quítele esto, no tanta sal, porque es que la sal le está afectando esto, entonces bájele a la sal. Y el médico le dice cómo tiene que comer, cómo se tiene que conducir. Porque el cuerpo se lo pidió. No es un capricho del médico, es que el cuerpo se lo pidió. ¿Qué hace la droga cuando nos drogábamos? ¿Qué hacía la droga? Volvernos el cuerpo pedazos. Y entonces el cuerpo comienza a enfermarse. El cuerpo me está diciendo, eso que me estás metiendo me está matando. Entonces, Bathsheba, vamos a suponer que hay una enfermedad en la cabeza. Nosotros manejamos
como si fuera la química. Como si fuera la química. Analgésicos. Anestésico. Antihelmíntico. Anticonvulsivo. Antidepresivos. Antidiarreicos. Antieméticos. Antiinflamatorios. Antibacterial. Todo lo manejamos. Todo. ¿Cómo lo manejamos? Bíblicamente. Bíblicamente. Todo lo que usted ve como si fuera química, pero bíblico. ¿Y dónde está eso? En cada planta y en cada fruta. En ramas. Por eso manejamos muchas hierbas. Todo lo que es natural. Ahora, en la parte bíblica, nosotros, por ejemplo, la persona está usando medicina, la persona está usando remedios. Como este es un área en la que yo soy muy nueva en este estudio, yo me rijo por ciertas cosas y yo pregunto en ciertas cosas. La persona que está enferma, nunca le decimos que no, que deje de tomar la medicina. Lo que nosotros hacemos es que cerca con la medicina aplicamos el cabanot. La persona tiene un problema renal. Entonces nosotros empezamos a escudriñar para poder llegar a la puerta de esa puerta. Nos vamos por el área espiritual. Todo lo que es lo que nosotros sabemos que golpea en esa área. Entonces nos vamos revisando. Por eso es que cuando usted me llama, usted quiere que yo le resuelva un problema, que yo tengo que escuchar toda la información y usted quiere que yo le resuelva el problema en una llamada. No, no se puede. Cuando la persona está enferma, es como un sondeo, el mismo sondeo que hace el médico. Y entonces lo que pasa es que el sondeo de nosotros es espiritual. Cuénteme tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo está esta parte y esta parte y esta parte? Ha sucedido que usted haga esto y esto y esto y esto. Las raíces hebreas. Para antes de orar por una persona, nosotros nos vamos por todo lo que es la parte espiritual. Y que sabemos que a través de la parte espiritual, en esa área afecta esa parte del cuerpo. Y por ahí nos vamos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos estudiando una planta. Por ejemplo, el almendro, que lo usamos mucho. Entonces, nosotros le hacemos un estudio a todo lo que es el almendro. Estudiamos dónde aparece bíblicamente, estudiamos en qué parte, de qué historia se usó el almendro, estudiamos de dónde viene la parte científica, las propiedades, qué parte del año aparece el almendro, quién lo usó, el personaje que lo usó, ¿cierto? Y luego buscamos las propiedades terapéuticas y otros usos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer el almendro. Características del aceite esencial, ¿verdad? Es un líquido liviano, no tiene color, con el olor típico del mazapán. Todo eso lo estudiamos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Eso es un ejemplo que yo estoy dando. Es anestésico, es antiespasmódico, es narcótico, es vermífugo. Y cuando ya nosotros estudiamos esto, vemos el uso general. Es antiséptico, es un sedante. Y entonces cuando nosotros ya usamos esto, entonces lo aplicamos. Todas esas cosas, tanto la propiedad física, tanto lo espiritual, tanto los capítulos en el que está, en lo que se nombra esto,
Todo esto forma que nosotros podamos usar ese aceite para ungir, para frotar a una persona. Cuando es un problema de los ojos, nos vamos por todo lo que es la línea de productos o de frutas que tienen propiedades donde ayudan a la visión. Cuando es del oído, todas las plantas como el orégano, que es muy importante en los usos bíblicos, cuando una persona tiene problemas de oído. Cuando una persona tiene problemas con la mente, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, Bathsheba, aunque yo hago la oración que vos me enseñaste para la memoria o para la mente, yo no he podido ganarle esa parte al oponente. Entonces nosotros vamos a la puerta. Leíste libros de espiritismo, leíste libros de ocultismo, leías el horóscopo, le preguntamos, practicaste, ¿cómo es que se llama eso? Proyección astral, practicaste yoga, donde se deja la mente en blanco. ¿Por qué? Porque esas cosas primero impiden de que usted se pueda elevar en el espíritu. Usted puede hablar mucha cosa bíblica, pero la unción no va a fluir. Usted puede hablar, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lo escucha otro abismo, pero no te va a escuchar una persona que entienda de unción. ¿Por qué? Porque vas a hablar y no vas a fluir. Entonces, todas estas cosas impiden que usted se eleve en dimensiones de gloria. La gloria Kabot no se va a derramar en una vasija así. ¿Por qué? Porque la mente está cautiva. Vamos a dejarlo hasta aquí. Parte 1. El cuerpo humano. Las que comparten los videos en YouTube, por favor, póngale el nombre que yo le digo, porque para que no se me confundan mis hijitos en YouTube, porque después me andan preguntando cómo se llamaba la clase de hoy, cómo se llama. Lo vamos a colocar. Cuerpo humano, parte 1. El cuerpo humano, parte 1. Entonces, así, yo sé que algunos lo guardan por estudio, pero para que haya orden, o si no me esperas, que yo lo suba y después, como tú quieras. Pero es importante. Lo voy a dejar hasta aquí, porque se nos va a quedar muy larga la clase. Hemos estudiado 1 hora y media. Así que, suficiente. Estamos estudiando el cuerpo humano. Vamos a aprender ahora. La próxima clase, ¿dónde pongo la mano a la hora de hacer la oración? ¿Dónde me conduzco? Dependiendo de la enfermedad. Si tiene dolor de cabeza, ¿le pongo la mano en la cabeza o dónde se la tengo que colocar? Ya vamos para allá. Shalom, shalom.